llega gracias a la gran venta anual Hyundai. Ingresa a www.hyundaipromociones.com. Citroën, recorre más historias este verano. Yamaha, Drive Your Heart. Tracto Camiones USA, representante oficial de Botón en el Perú. Isuzu Tracks for Line. Y Chang'an, la marca china número uno en ventas en el Perú y el mundo. Hola amigos de Mundo Tuerca TV, soy Nancy Díaz Espinosa. Hoy nos encontramos en La Chutana, en la presentación de los nuevos modelos de Audi. Tenemos muchas novedades para ustedes, como siempre, todos los sábados en nuestro horario estelar de 11 a 12 de la noche, los domingos de 9 a 10 de la mañana se repite y los lunes de 1 a 2 de la mañana. Y ahora nos vamos con nuestros titulares. Estuvimos en el Autódromo de La Chutana para conocer y probar los nuevos modelos de la línea RS de Audi Sport que ya se encuentra en nuestro país. Vive Motor entrega 12 unidades de camiones Freightliner a la empresa de transportes Palomino Estrada. Desde Argentina, Alexander Pisobowski, gerente de marketing de Vive Motor, nos ofrece mayores detalles del nuevo Fiat Cronos que llegará a Perú a mediados de este año. Jorge Martínez, gerente general de Tracto Camiones USA, presenta la nueva cisterna de 5.000 galones de la marca Fotón. Kia y Maki Sistemas firmaron una alianza estratégica con mayores opciones de financiamiento para adquirir un vehículo nuevo de la firma surcoreana. La emblemática firma italiana de lujo Maserati ya está en nuestro país con todo su exclusivo portafolio deportivo de la mano del grupo Alese. Compartimos un resumen de la primera fecha del Campeonato Regional de Motocross en el circuito de Chilca, que como siempre convoca a los mejores pilotos del medio. Mundo Tuerca estuvo en la presentación en Viena, Austria el año pasado y ahora ya se encuentran en Perú. Nissan lanza las renovadas Crossover, Qashqai y la SUV X-Trail, que vienen con mejoras tecnológicas y de performance en todas sus versiones. BMW completa su portafolio de SUVs en la línea X con la nueva X2 y la totalmente renovada X3. Muchas gracias por acompañarnos en este día especial para la marca, en que estamos lanzando dos nuevos modelos al mercado. En realidad, la totalmente nueva X2 completa la gama de SUVs que hoy día ofrecemos al mercado. El 2017 fue un año extraordinario para la marca. Nuevamente, mantuvimos el liderazgo, batimos nuestros propios récords. Como les comentaba, por 17 años consecutivos, BMW lidera el segmento premium. El año pasado logramos una participación de mercado de 47%, sacándole 18 puntos de ventaja a la segunda posición. Entonces eso no hace más que demostrar que el trabajo constante que se viene haciendo, la preocupación por las experiencias que ofrecemos a nuestros clientes sean de la mayor calidad, dan resultados. La 9X2 viene a completar el portafolio de las camionetas y es la rebelde del grupo. Desde el momento que la ves, te vas a dar cuenta con los riñones invertidos, que eso es algo que no se había hecho nunca en ninguno de los modelos. Bueno, la X2 lo trae porque necesita mostrar ese carácter rebelde que tiene, ese carácter deportivo también. Tiene incluso líneas y detalles que no se han visto normalmente en un BMW, sin embargo la 9X2 lo trae. Y algo muy importante que destacar es la incorporación del logotipo en el pilar C, trayendo a colación y recordando a los legendarios CSL 3.0 y CS. En el caso de la que viene con paquete deportivo M, viene el interior con lo que es alcántara y tela con diseños hexagonales. Viene con una caja de doble embrague, 7 velocidades. Entonces es una camioneta súper deportiva. Hoy en día ya los autos viene con esa orientación de todo el panel hacia el piloto, porque justamente lo que quiere la marca es darle mayor ergonomía, mayor comodidad, mayor seguridad, tener acceso más fácil hacia los botones y hacia los comandos del auto. El motor lo estamos trayendo ahora, acaba de salir, digamos, la de motor 2.0. 4 cilindros en línea con 280 Nm de torque, así que es muy muy ágil, son 192 caballos de fuerza y logra una velocidad de 0 a 100 en 7.7 segundos. En realidad
realidad el cambio ha sido radical en incorporación de tecnologías como en diseño y estética. Tenemos una parrilla mucho más amplia, mucho más agresiva, mucho más imponente, ¿okay? Y eso es un detalle bastante, bastante bueno para la nueva camioneta. Detalles estéticos como las branquias laterales en cromo. Tenemos también lo que es nuevos diseños de faros, tanto delanteros como posteriores. ¿Okay? Ha crecido también en tamaño y eso es una característica que se viene viendo, ¿no? Cada modelo tiende a ser un poco más grande. Pero algo que yo destaco mucho es ha crecido lo que es la batalla, la distancia de eje a eje. Y eso se traduce en mayor estabilidad al momento de manejar. Entonces nos permite tener tanto una conducción más deportiva, una conducción más segura, mejora muchísimo y normalmente son milímetros, pero en este caso ha crecido 5 centímetros y eso se siente mucho en la conducción. La conducción de esta 9X3 creo que es espectacular y es gracias justamente a ese aumento, digamos, de la batalla. En el caso del motor tenemos distintas versiones, ahorita tenemos la versión 2.0 que viene con 184 caballos, 290 Nm, también es muy divertida, muy ágil. Esa camioneta de 0 a 100 lo está haciendo en 8.2, acompañado de una caja Steptronic de 8 velocidades, muy eficiente y muy ágil también. Parte desde $59,990 el precio. Así que los invitamos, estamos en la avenida El Polo, 1117 en Surco, en República de Panamá, 3330 San Isidro, y también estamos en Plaza Lima Norte. Para mí, ser embajador de la marca BMW es todo un logro. Me llena de orgullo ser parte de esta familia, porque es una marca muy prestigiosa a nivel mundial. Y nada, feliz de poder manejar un auto que es una seda. Es una experiencia realmente manejar este auto y estoy súper feliz de pertenecer al grupo BMW Inchape, ¿no? Bueno. Amigos de Mundo Tuerca TV, los invito a venir a conocer la nueva X2, la renovada X3 y nada, conocer el mundo BMW, que es realmente increíble poder manejar estos autos, no se lo pueden perder. Un abrazo. Viene la novena premiación de marcas automotrices. Las revistas Mundo Tuerca y Mundo Trax reconocerán a las marcas que lideraron el mercado automotriz 2017 en ventas y registros, además a las que crecieron en segmentos como autos, motos, buses y camiones, de acuerdo a las estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú, AAP. Cabe destacar que somos el único medio de prensa especializado que realiza esta labor de reconocimiento a las firmas que destacaron por su labor comercial. Muy contentos con la actividad del día de hoy. Nosotros esta oportunidad estamos entregando dos unidades modelo Columbia de la marca Freightliner a la empresa de transportes Palomino Estrada, con lo cual con esta ampliación de flota alcanzamos el 90% de participación en la flota del cliente. Ya son 10 años trabajando con nosotros y eso nos permite seguir retribuyendo la confianza que tiene nosotros. Es un producto que está probado bajo nuestras condiciones, probado por el propio cliente, y lo que le da la tranquilidad de que este vehículo le da un buen ahorro de combustible y un nivel de disponibilidad alto. El producto que ellos han adquirido es el Freightliner Columbia CL120. Es un camión muy bien equipado, con 430 caballos de fuerza, un motor Detroit de 13 litros, muy conocido en el mercado, carga 48 toneladas, viene con aros de aluminio, caja de 18 velocidades y todo el respaldo que el motor le da, porque es un modelo el cual ha venido siendo colocado muy altamente y por lo tanto con disposición de recorrido.
Bueno, nuestra empresa tiene más de 36 años en el mercado nacional, en el rubro de transporte. Tenemos varios segmentos de transporte, como es el transporte de combustible, transporte de asfalto, transporte de cemento a granel y carga varias a nivel nacional. Contamos con unidades que es Diver Motor, que nos apoya, es un socio estratégico, venimos trabajando con ellos desde el año 2008 comprando estos camiones, que nos han dado óptimo rendimiento en el consumo de combustible, en el confort de la cabina, en la estructuración del camión, la caja y corona, que creo que están hechos de acuerdo a la geografía de nuestro país. Nosotros, como le digo, apostamos por Freightliner desde el 2008 y somos conscientes que el crecimiento y el soporte que nos da la compañía Diver Motor en el tema de repuestos, en el tema del postventa, que son muy buenos, ¿no? Se corrió la primera fecha del Campeonato Regional de Motocross en el circuito de Chilca, organizado por Lima MX Club y avalada por la Federación Deportiva Peruana de Motociclismo. Mundo Tuerca estuvo presente en esta jornada y lo dejamos con un resumen con lo mejor de esta primera fecha. Estamos aquí en la primera fecha del Campeonato Regional de Motocross, que se está realizando en el circuito de Chilca. Lima MX Club, Ezio Arcos, el señor Evil Centeno han hecho un excelente trabajo al poner este super evento y convocar a los mejores pilotos de esta región para representarlos en la final del Nacional que va a ser en noviembre. Aquí vamos a estar compitiendo en la clase MX1 y en la clase MX a bordo de mi IZF 450 2018. Espero que nos vaya súper bien, hemos entrenado muy fuerte para esta carrera y bueno, desde ya agradecer a toda la gente que me auspicia, Yamaha Motors del Perú, a mi mecánico Giancarlo Massa, toda la gente me auspicia, muchísimas gracias. Bueno, amigos de Mundo Tuerca, estamos acá en Chilca, en la primera fecha del Campeonato Regional de Motocross 2018. En un momento vamos a entrar en la categoría de mayores. La dinámica este día fue todos los niños, break, y arrancamos todos los mayores, las categorías grandes, desde noveles hasta la MX1, MX2, Master, y volvemos a repetir para acabar el día. Bueno, esta oportunidad me he presentado a participar porque no entreno hace tiempo. He estado de para desde la última fecha en Nacional, que fue en Cascas el año pasado. Estamos con una Suzuki RMZ 250 2017, una moto muy rica, muy cómoda. Tengo un poquito de desventaja porque la pista de acá es de arena y en la categoría que estoy, que es la MX, puedes correr en cualquier cilindrada. Entonces estoy enfrentándome con pilotos que tienen 450, 350 y hace un poquito de ventaja, ¿no? Pero bueno, a divertirnos, a pasar el domingo. Acá estamos con el grupo del Castro Racing Team y de Escabino Racing Team. Cada uno va a decir su nombre rapidito. Giacomo Escabino. Gabriel Proaño. Gianluca Escabino. Y Gina Escabino. Y yo soy Julio Escabino, digo Julio Chiang. Bueno, acá estamos, este es el equipo que estamos entrenando para esta primera fecha del Regional de Lima. Chicos, todos con mucho talento, creo que todos han sido o van a seguir siendo campeones nacionales y bueno, están viendo acá el futuro del Perú. Por ellos lo digo. Un saludo con mucho cariño a toda la audiencia de Mundo Tuerca y gracias por seguir cubriendo los deportes de motor por tantos años. Un abrazo. Hola amigos, mi nombre es Eduardo Díaz, piloto de motocross de la categoría MX2 Pro. Estamos con el team MX Baby Cross, con los alumnos. El día se porta muy bien, el circuito en perfectas condiciones y bueno, esperemos que tengamos buenos resultados en todas las categorías. Soy Leonardo Valcárcel, soy corredor de la categoría 8.5. Yo soy del team MX Baby Cross. Mi moto es una KTM 2018. Hola gente de Mundo Tuerca, este es el equipo KTM. Yo soy Ian Salazar y estaré compitiendo con una KTM 450 SXF. ¿Qué tal gente? Mi nombre es Alpardo. Yo estaré compitiendo en una KTM 350 EXC en dos categorías. Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Marco Jordán y estaré compitiendo en una KTM 350 también. Un abrazo.
A pesar que he tenido la lesión del hombro en la primera de Supercross, que no hemos querido faltar esta fecha, vamos a tratar de culminarla siempre con mucho cuidado ahora. Vamos a terminar de correr con la CRF 450, ese es lo planeado con Honda este año, correr 250 en Supercross, 450 en Motocross y 600 en motovelocidad. El objetivo es llegar a podio en todas las fechas que se puedan y bueno, la meta está trazada, hay que cumplirla. Muy feliz de estar acá en la primera fecha del campeonato regional en Chilca, de toda la región de Lima. Soy del equipo F-Racing, estoy corriendo con una KTM. Ayer pude clasificar segundo en la categoría MX2 y cuarto en la MX1, así que nada, muy tranquilo y ojalá nos vaya muy bien hoy día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luciana Panduro, estamos aquí en el circuito de Chilca. Soy de Oxapampa, corro con una 85 Yamaha y espero que todo salga bien. Saludos a Mundo Tuerca. Muy buenas tardes, yo me llamo Lenka Mita Calfaro, soy de Marcona, represento al Team Marcona Racing, mi moto es Yamaha 85, un saludo para Mundo Tuerca. Después de mucho tiempo que estoy volviendo al circuito, pero nada, ya estamos listos, ayer hemos entrenado. Ahora voy a correr en una 250 en la categoría MX. En la moto que estoy corriendo es una Yamaha 250, cuatro tiempos. Visítenos en el Facebook como AMSOY Perú y también como UM Motos Oficial. Hola, ya termino la carrera, quedo primero, tengo KTM, tuve una caída, pero igual volví a ganarlos. Gracias por estar aquí, por hacerme barra y gracias. Chao. La segunda fecha se realizará el domingo 27 de mayo en el circuito de Chilca. Se viene la novena premiación de marcas automotrices. Las revistas Mundo Tuerca y Mundo Trax reconocerán a las marcas que lideraron el mercado automotriz 2017 en ventas y registros, además a las que crecieron en segmentos como autos, motos, buses y camiones, de acuerdo a las estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú, AAP. Cabe destacar que somos el único medio de prensa especializado que realiza esta labor de reconocimiento a las firmas que destacaron por su labor comercial. Encontramos en La Chutana, estamos con Patricio Lira, gerente de Audi, y nos va a comentar de qué se trata toda esta reunión. Hay una presentación de vehículos, cuáles son. Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión. Gracias, Nancy, encantado. Las hemos reunido a un grupo de periodistas para presentar la línea Audi Sport, que es la submarca de Audi que agrupa todos los vehículos de alta performance. Tenemos en este momento acá atrás en nosotros los cuatro vehículos Audi Sport que están disponibles en este momento, que son el RS3, el RS3 Sedán, el TTRS y el RS5. A futuro llegará el nuevo RS6, el nuevo RS7 y el R8 también. En realidad estos autos son muy modificados por la fábrica, mucho en alta performance, motores de arriba de 400 caballos, con aceleraciones por debajo de los 4 segundos. Son vehículos muy deportivos y lo que vamos a hacer es darles la oportunidad a toda la prensa que prueben los autos, los manejen tanto en situaciones de handling, de habilidad y también a alta velocidad en el circuito con pilotos acompañantes que son Gianni Galletti y Ignacio Espinosa, pilotos profesionales del ámbito.
Esta es una ocasión para divertirse, a la vez que aprender y convencerse de lo que es la diferencia que hay entre un Audi Sport con otras marcas que tienen modelos deportivos también, pero donde la deportividad, no, en este caso, no es solamente la velocidad y el handling, sino la calidad de los acabados, la fineza de los acabados, los materiales que se usan, son autos muy superiores. Lo que estamos haciendo hoy día básicamente es una prueba en pista de lo que son los autos Audi Sport o lo que viene a ser los autos RS. Tenemos un RS3, un TTRS y un RS5, autos de 400 caballos para arriba que tienen un comportamiento en pista espectacular. La verdad que con la suspensión dinámica que se va adaptando a las diferentes situaciones, es un carro muy fácil de manejar, muy dócil y al mismo tiempo que tiene muy buena adherencia en el paso por curva, así que se convierte en un auto muy rápido para manejar en un circuito y en el día a día. Siempre rescatando que es un auto muy deportivo, sobre todo ahora los RS siendo cuatro, la tracción en las cuatro ruedas ayuda mucho a la estabilidad del auto y la verdad que es impresionante el desarrollo que han tenido con los Audi, los modelos 4, ¿no? Tenemos al TTRS y el RS3 con el mismo motor, un motor de 5 cilindros biturbo de 400 caballos, un motor muy potente. Y después en el RS5 tenemos un poco más de potencia, 450 caballos en un motor V6 biturbo. La verdad que es espectacular. Desde mi punto de vista, el nuevo TTRS es increíble. Un auto con una aceleración de 3.7 de 0 a 100. La verdad que es un auto muy rápido. Ya casi llegando a lo que es un R8. La verdad que podríamos ya casi decir que es un mini R8. Muy bien balanceado. No es un auto que tiene el balance perfecto como lo tiene el R8 siendo un motor central, pero tiene un balance muy bueno, la verdad que el carro va muy bien y sobre todo el paso por curva es muy rápido. Estamos en Audicentrum Derby, en la avenida del Derby 150 Monterrico, y en Audicentrum Lima, en la avenida República de Panamá 4090, esquina con Domingo Orbe, en Surquillo. Mariátegui, gerente general de Kia. Bueno, ha hecho un convenio con Mackie Sistemas. Acá nos va a contar. Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión. Gracias, Nancy, y gracias por la oportunidad. Sí, hemos firmado una alianza estratégica con Mackie Sistemas y con Limautos, que es el primer concesionario de Kia a nivel nacional. Estamos muy contentos porque hoy día ya los amigos clientes que tengamos ya pueden ir a la plataforma de la red de concesionarios que tenemos en Lima Autos exclusivamente y ya pueden verse favorecidos con este sistema nuevo que lo que hace es entregarte un vehículo en condiciones especiales con un crédito diferenciado. Por ejemplo, si tú eres una persona que no tienes cómo demostrar ingresos porque estás comenzando a trabajar y quieres adquirir un vehículo, Mackie Sistemas es la solución, es un producto específico. Y si eres una persona que en algún momento has tenido algún problema crediticio y no te aprueba ningún banco, pues Mackie Sistemas con Kia y Limautos inmediatamente tienen una opción para poder favorecerte y darte un vehículo por intermedio de ellos. ¡Qué bueno! ¿No? Para ser un poco más rápido también y no tener tantos requisitos que piden a veces en los bancos. Exactamente, por eso es que creo que la clave que Enrique Garland, el gerente general de Mackie Sistemas, mencionó, ¿por qué comprar un vehículo en Mackie Sistemas con Kia? Pues muy sencillo, dijo él, ¿no? Primero, por la facilidad. Es muy sencillo aprobar una operación con ellos. Segundo, por la seriedad. Mackie Sistemas, Kia, Limautos son empresas muy serias, líderes en el sector automotriz. Y la tercera, por los productos que tiene Kia. O sea, Kia es una marca que llena
toda la plataforma de productos. Creo que lo único que nos falta son pickups, pero esas pickups van a llegar en el 2019, 2020. En marzo ha sido un mes espectacular en ventas con nosotros. La campaña mundialista funcionó muy bien. Aprovecho esta tribuna para decirle a los clientes que si tú te compras un vehículo entre marzo, que acaba de terminar, y ahora abril, y lo facturas y lo cancelas en abril, participas en el sorteo a nivel nacional para 3 paquetes dobles al Perú-Francia con todo pagado en Rusia. Es decir, 6 personas se van a ir adjudicadas por un sorteo por comprarse un Kia entre marzo y abril, cancelando el vehículo, y van a poder ir. Y si no fuiste uno de esos 6 suertudos, estos 3 paquetes dobles, también participas del sorteo de 100 entradas al Perú-Francia. Hoy día no hay entradas, ya no se venden entradas, nosotros sí tenemos 100 entradas, así que tú puedes ser uno de esos 100 suertudos de irse al Perú-Francia. Así que estamos con todos, campaña mundialista, Maquisistemas, créditos especiales, Santander Consumer, precios. Hemos tirado la casa por la ventana y por eso nuestra campaña se llama Locos por el Mundial. Estamos locos por el Mundial y el que habla también va a ir al Mundial, así que vamos a hinchar por Perú. Nos encontramos con Enrique Garland, gerente general de Maquisistemas. Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión. Cuéntanos un poco sobre este convenio que hace con Kia, los requisitos, las ventajas. Todo se trata de poder dar una alternativa al mercado para que los clientes puedan acceder a vehículos, ¿no? Y tanto Kia como nosotros vimos esta oportunidad. Hemos avanzado en esta alianza estratégica que hoy día es una realidad. Tenemos 2 productos dirigidos a la parte de vehículos, uno que es el sistema convencional de fondos colectivos a 80 meses, en la cual los clientes ingresan y por sorteo y remate se adjudican a lo largo de los meses. Y el otro producto que es Autopronto, que es una innovación, los clientes se adjudican con 24 cuotas de 60, ¿no? En el momento en que ellos puedan tener esto. Es decir, si el cliente en el mes 10 remata con 14 cuotas, se lleva el vehículo, y el que no puede va ahorrando de una en una, y en el mes 24 todos los clientes del grupo son adjudicados. Una de las grandes ventajas es que con Maquisistema hacemos un ingreso accesible para los clientes, ¿no? Nosotros somos conscientes que en el Perú existe una economía informal. Eso hace de que las personas que están en este mundo económico también puedan tener este acceso a los vehículos. Sabemos que cuando las personas entran a los concesionarios, como en este caso a Lima Autos, hay muchos clientes que no son aceptados para una línea de crédito, o también hay clientes que al final desisten y terminan llevándose un vehículo usado en lugar de poderse adjudicar su vehículo nuevo con Maquisistema, ¿no? Para todos los que nos están viendo en las pantallas de Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión, ¿por qué tienen que venir a Maquisistema? Nosotros tenemos certificados de compra alineados con el line-up de Kia. Tenemos cuotas accesibles, cuotas que los clientes suelen poder pagar, y el acceso es muy sencillo. Nosotros esperamos poderlos atender y que finalmente puedan llevarse el sueño del vehículo propio. Se viene la 9ª premiación de marcas automotrices. Las revistas Mundo Tuerca y Mundo Trax reconocerán a las marcas que lideraron el mercado automotriz 2017 en ventas y registros, además a las que crecieron en segmentos como autos, motos, buses y camiones, de acuerdo a las estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú, AAP. Cabe destacar que somos el único medio de prensa especializado que realiza esta labor de reconocimiento a las firmas que destacaron por su labor comercial. Perú se ha convertido
convertido en los países más importantes de Latinoamérica, inclusive de las marcas que ustedes están trayendo como es Maserati. Estamos con Juan Pablo Chirinos del Grupo Alese para que nos comente todas las expectativas que tienen acá en el mercado peruano. Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión. Gracias, Nancy, muchas gracias por acompañarnos. Realmente feliz y orgulloso de estar con Maserati en Perú, comenzando esta nueva aventura que sin duda va a ser muy satisfactoria para nosotros como grupo y realmente como país en general. El hecho de poder vivir esta experiencia que Maserati promete en el mercado peruano es algo que mucha gente va a querer hacer. Comercializar acá en el Perú? Bueno, toda la línea Maserati. Actualmente la línea Maserati está compuesta por cuatro modelos, que es el Gran Turismo, es el Ghibli, es el Cuatro Porte y finalmente la SUV, que es la Levante. Toda la línea Maserati va a estar disponible en el Perú. Nosotros hemos venido para hacer las cosas bien, no ha sido una negociación fácil la que hemos tenido con Maserati, ha habido muchas exigencias de marca que estamos cumpliendo y por eso son los montos de inversión. Definitivamente Maserati es una marca que exige muchísimo en cuanto a calidad de la infraestructura que tiene que prepararse para recibir a sus modelos y estamos cumpliendo con ellos. Bueno, la expectativa para este año son de entre 60 y 70 unidades que deberíamos estar colocando. Creemos que la respuesta del mercado va a ser positiva, a pesar de no haber hecho mucho hasta este lanzamiento de la marca en el Perú. Hemos ya podido colocar algunas unidades y definitivamente la reacción del público cada vez que viene y ve la oportunidad que puede tener al poseer cada uno de estos vehículos y realmente la expectativa en cuanto a los precios que hemos procurado introducir unos precios bastante adecuados para esta línea de vehículos, está siendo positiva. Encontramos en la presentación de Nissan. Ya estuvimos nosotros en Austria manejando el año pasado y ahora ya está en Perú y estamos con el director de marketing para Perú, Maximiliano Chomnales. ¿Qué tal? Bienvenido a Perú. Bueno, Nancy, muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos los televidentes de Mundo Tuerca. Bueno, principalmente decir que lo que viste el año pasado en Viena, ahora lo hacemos realidad en el mercado peruano. Empezamos, si querés, por la Qashqai, un vehículo que creó el segmento de los crossover y un vehículo que es líder en
en Europa, con una excelente aceptación en el mercado peruano, y realmente estamos muy confiados en poder crecer, compartir también con tus televidentes la tecnología que trae este vehículo o las novedades. Primero, de todo lo que es una renovación en el diseño, es un vehículo que marcó tendencia cuando creó el segmento de crossovers hace varios años, y ahora remodelándose en todo lo que es el diseño, mejorando la calidad en lo que son sus materiales y sus terminaciones, podemos considerar que es un vehículo realmente premium. Del lado también, si crees lo que es la tecnología, hay una gran apuesta por parte de Nissan a nivel global, y también esto lo estamos trayendo al mercado peruano bajo el concepto de Nissan Intelligent Mobility. Esa es la forma que nosotros tenemos de explicar las tecnologías incluidas en nuestros vehículos, y que eso redunda en un beneficio para nuestros clientes. Tiene freno independiente en cada una de las ruedas, el control de trazo inteligente, el Intelligent Ride Control, donde es minimizar la oscilación de la carrocería ante imperfecciones en lo que es la pista, lo que es el Intelligent Around View Monitor, donde tenemos cuatro cámaras externas que permiten dar una visión periférica 360, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con conectividad, con lo cual esto de Nissan Intelligent Mobility, no solo hablamos sobre el futuro, pero sí también hacemos realidad lo que es tecnología hoy en el mercado peruano. Tenemos tres versiones en lo que es Excel, son todas CVT, caja automática, pero también se puede manejar en forma secuencial, con dos versiones 4x2 y una versión 4x4, y después tenemos cuatro versiones en lo que es Qashqai, empezando con la Sense manual, ¿sí? Terminando en lo que es la Exclusive CVT. Realmente tenemos una oferta muy amplia para lo que es el mercado peruano, y realmente tenemos grandes expectativas de performance y de poder deleitar a los clientes y que disfruten el manejo de los vehículos. Hemos dado este puntapié inicial, ¿sí? Como Nissan Perú, con la presentación de estos dos productos ganadores a nivel global, y realmente son productos ganadores a nivel local. Y quiero invitar a todos tus televidentes, ¿sí? Que se acerquen a toda nuestra red de concesionarios a nivel nacional en el Perú, para poder disfrutar de estos vehículos, tanto Qashqai como Excel, donde realmente van a ver todas estas tecnologías y el confort de manejo de nuestra marca con estos nuestros nuevos dos vehículos. Muchas gracias. Encontramos con el director general de Nissan Perú, Rubén Quintana, para que nos comente sus expectativas y, por supuesto, darle la bienvenida acá a Perú. Gracias, muchísimas gracias. Las expectativas, bueno, están a la vista, ¿no? Dos lanzamientos de dos nuevos modelos, un mercado que nos ha dado una muy buena bienvenida, un portafolio de SUV realmente completo, desde nuestra Kicks hasta nuestra Patrol. Tenemos un SUV para cada necesidad de nuestros clientes, y muchísimas expectativas con el mercado peruano. La compañía ve a la región de Latinoamérica como una región llena de oportunidades, y dentro de Latinoamérica ve algunos mercados que nosotros consideramos estratégicos. En esos mercados estratégicos, a lo largo de los últimos años, Nissan ha tomado el control de las operaciones. Perú es considerado uno de estos mercados estratégicos, y por eso le ha tocado el momento de que nosotros llegamos aquí a tomar el control de las operaciones, tal como fue en Argentina, en Chile y en Brasil. ¿Cómo ve usted el mercado peruano? Y es un mercado muy competitivo. Es un mercado donde hay muchísimas marcas, es un mercado en donde hay una guerra de marcas muy fuertes, fundamentalmente en las SUV. Creo que tenemos un herramental muy bueno y muy competitivo para salir a pelear este mercado. Si a este portafolio, básicamente lo que estamos hablando hoy por el lanzamiento de SUV, le subamos todo el aditamento de Intelligent Mobility, que es esta visión de Nissan de mirar desde el futuro hacia el presente, no tengo duda que en poco tiempo nosotros vamos a estar discutiendo el liderazgo de este mercado. Desde el concepto de Intelligent Mobility, desde las nuevas SUV, va a traer a lo largo del tiempo muchísimas novedades, eso te lo garantizo. Para nosotros la posventa es un negocio muy importante, tanto como los autos, porque los clientes Nissan tienen que comprar los autos, pero nos tienen que volver a comprar. Con lo cual, los indicadores de calidad de servicio son indispensables para una gestión correcta. Así que venimos a mirar el mercado peruano, que es muy competitivo desde un punto de vista integral, para los clientes que quieren ser Nissan y los clientes que ya son Nissan. Nosotros, con el concepto de Intelligent Mobility y todos los nuevos modelos que tenemos, lo vamos a hacer para que la gente elija nuestra marca. No vamos a forzar a que nos compren los autos, sino que realmente, como la imagen de Nissan es muy buena en Perú, es instar a la gente a que nos vuelve a elegir. ¿Por qué tienen que elegir un Nissan? Porque es una marca de prestigio, porque es una marca de calidad, y fundamentalmente porque está mirando el futuro como nadie. Nosotros estamos mirando el futuro. Muchos éxitos. Gracias.
a conversar con Alexander Pisoboski, gerente de marketing del grupo Dio Motor de Perú, porque para Perú llega en julio este nuevo Fiat que ha sido presentado acá en Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás, Alex? Así, ¿cómo estás? Efectivamente, como tú lo dices, este nuevo producto de Fiat nos ha sorprendido con una propuesta muy interesante para el segmento de los sedanes compactos. Es el nuevo Cronos. Y estamos muy entusiasmados en que este producto llegue lo antes posible al Perú. Estimamos que debería ser en el segundo semestre y queremos atacar un nuevo segmento en el cual todavía no tenemos participación. Queremos proponer a gente joven, tal vez hombres casados, con un hijo, un auto que va a satisfacer plenamente sus necesidades, pues tiene muchas sorpresas, tiene mucha tecnología involucrada, va a ser un auto creo que a todo el mundo le va a gustar. Y también para los que gusta manejar algo deportivo, mecánico, va en automático también, ¿no? Correcto, tenemos varias versiones para proponerles. Tenemos motores de 1.3 y 1.8 centímetros cúbicos con caja mecánica, caja semiautomática y caja automática, ¿no? Imagínense mucho más que van a ir presentando, ¿no? Va sumando su portafolio y también para que tengan un mejor posicionamiento en ventas en el mercado. Correcto, mira, como bien acuerda, nosotros hemos empezado la relación con Fiat en octubre del año pasado, tenemos prácticamente 6 meses y hemos tenido ya varias novedades. Esta es la primera, con el Cronos para sedanes compactos. Tuvimos también la segunda parte del 500L para el Papa, otra sorpresa que tuvimos. Y mira, tan poco tiempo y muchas novedades para el mercado peruano, eso demuestra que Dio Motor está haciendo un gran esfuerzo junto con Fiat en hacer una propuesta diferenciada de la competencia con productos muy modernos, productos que buscan satisfacer lo que el cliente en verdad está buscando en un auto de esta categoría. Pues, Dio Motor cuenta hoy en día con 30 puntos a nivel nacional para vender los productos Fiat, así como postventa, y ahí podrán ver ya todas las novedades que tenemos. Vayan a ver lo que hoy día propone Fiat en el Perú. Tenemos varios modelos y se vienen más novedades todavía en el mercado peruano. Encontramos con Paola, que es encargada de todo lo que es el diseño del Fiat Cronos, la cual nos va a comentar. Bienvenida a Perú. Gracias. Bueno, Fiat Cronos es el trabajo que iniciamos con Toro, Mobi y Argo. Es la continuación de todo esto que ya estamos mostrando, visualizando en el design. Es todo el nuevo lenguaje del design que tienes como el punto fuerte es wraparound, que es una línea que circunda todo el coche. Tienes esa sensación de fluidez y continuidad a todos los detalles. Y la deportividad del sedán, que es una marca fuerte de Cronos, así puede ver en la integración del habitáculo con baúl, que es inspirado en los fastbacks. Esto caracteriza y refuerza la sensación de deportividad, pero sin perder la marca de elegancia que es típica de un sedán. Tiene elegancia, tiene confort y nueva tecnología. Sí, tienes mucha tecnología. Se debe ver que es muy, muy, muy elegante, como un sedán debe ser. Hola amigos de Mundo Tuercas y Mundo Trucks, Jorge Martínez de Tracto Camiones USA para presentarles esta linda cisterna de 5.000 galones que acaba de llegar hace menos de 10 días. Ya hemos vendido un par, pero permítanles explicarles las bondades de esta cisterna de agua de regadío. Primeramente viene con el motor Cummins, el ISG 430 caballos, que ya lo hemos dicho en varios programas, todos los beneficios que tiene el nuevo motor ISG. Básicamente es el último modelo que ha hecho Cummins en el mundo, obviamente su mejor motor hecho en su mejor fábrica en Beijing, China. Hablemos un poco de lo que es la cisterna. Miren esas pistolas, en realidad se desajusta acá y uno puede apuntar para cualquier lado. Disparan 15 metros hacia adelante o hacia los costados, 180 grados. 5.000 galones en acero negro, pintado en blanco, una excelente presentación. Y estos son unos medidores de nivel. Quiere decir, cuando esté al tope, el agua la va a ver acá hasta
arriba, mientras que va bajando, usted se dando cuenta que ya tiene que ir a cargar nuevamente. Tiene sus mangueras, viene con dos mangueras de 6 metros. Viene también en la parte de atrás, acá está una cosa muy interesante, que son los aspersores. Este aspersor, que tiene uno a cada lado, en realidad dispara el agua, lo haré en los videos, cerca de 15 metros. Y acá tienen los aspersores que antiguamente se utilizaban con unas barras y con unos huecos. Ahora solamente llevan dos, uno a este lado y rega 180 grados. Y este acá ya es como una pistola que también dispara cerca de 15 a 20 metros. Puede ser controlada desde esta base por un operador y también puede ser controlada desde el tablero, un solo conductor. Y esta le puede servir para limpiar carteles en altura, para limpiar carteles laterales con mucha potencia y, ¿por qué no?, hasta para apagar un pequeño incendio. Entonces, es una cisterna multifunción. Acá tiene su llante repuesto, sumamente fácil de bajar, ¿no?, con cadena. Acá tiene las válvulas, tanto de descarga y descarga de 2 pulgadas, pero también tenemos una versión con 4 pulgadas. Acá tiene todo el sistema de válvulas, ¿no? Esta es de 2 pulgadas, pero se puede cambiar a 4 pulgadas. Entonces, para, a la hora de cargar, usualmente con una de 2 pulgadas, después de una hora, en caso va a cargar de un río. Entonces, para los clientes que van a cargar de un río, se les puede cambiar completamente gratis estas válvulas de 4 pulgadas que permiten cargar en 20 minutos. Nuevamente, llantas 12R20, camineras para fuera de ruta. Atrás tienes la misma llanta, pero con cubos reductores. Y arriba tiene 2 manholes de 20 pulgadas para lo que es el sistema de carga por la parte superior. Esta linda cisterna con el nuevo motor Cummins, con caja de 12 velocidades sincronizada, con embrague hidroneumático, con eje delantero de 9 toneladas, eje posterior de 32 toneladas con cubos reductores y todas las trabas, llantas camineras para fuera de ruta, todo el sistema de aspersores que ninguna otra utiliza este sistema, por tan solo $95,000, incluido el IGB. Tenemos en este momento cerca de 5 cisternas con acero negro y tenemos 15 más con acero inoxidable para el reparto de agua. Es la forma correcta de repartir agua con acero inoxidable. También tenemos 15 unidades para entrega inmediata. Llame al Tractofono al 319-9555, donde lo atenderá gustosamente un asesor comercial profesional. Llame nuevamente al 319-9555. Se despide de ustedes su amigo de siempre, Jorge Martínez, de Tracto Camino Susa. Por hoy, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, en el horario estelar de 11 a 12 de la noche. Los domingos se repite de 9 a 10 de la mañana y los lunes de 1 a 2 de la mañana. Agradecer a todos los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, nuestro fanpage que tiene más de 500,000 seguidores, nuestro Twitter, también nuestro canal de YouTube y ahora estamos en Instagram. Un saludo a todos los que nos siguen a nivel nacional, porque Willax está en todo el Perú, en el canal de Señal Abierta Digital, en el 1.1. Mundo Tuerca llegó gracias a la gran venta anual Hyundai. Ingresa a www.hyundaipromociones.com. Citroën, recorre más historias este verano. Yamaha, Drive Your Heart. Tracto Camiones USA, representante oficial de Volkswagen en el Perú. Isuzu Trucks for Life. Y Changan, la marca china número 1 en ventas en el Perú y el mundo.